Ok, amigos, ¿cómo están? Hoy en esta ocasión les voy a estar enseñando cómo es que voy a preparar unos flotadores para poder ir a pescar crappies. Cometí ese error de mi amigo que me dio la dirección. No me pasó este dato. Yo soy nuevo, amigos, como yo siempre se los he dicho, que cada vez que yo aprenda algo se los voy a compartir. Ok, miren, lo que estoy haciendo con este flotador para poderle poner peso, ellos traen dobladita esta parte hacia adentro. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a desendoblar. Ok. Voy a sacar esta partecita. Es lo que voy a estar usando la misma parte. Esto es algo que yo me estoy ingeniando aquí para ponerle peso. ¿Okay? Ahorita les voy a mostrar. Lo voy a sacar y ahorita les muestro. Ok. Normalmente ellos traen este poquito de peso. Miren, espero que lo alcancen a ver. Lo que voy a tratar de ponerle va a ser esta balita. Está más pesada. Esto me va a ayudar a hacer lanzamientos más largos. Poder llegar hasta donde están las crappies. Probablemente esta vez que vamos a ir va a estar frío, ojalá estén más en la orilla, pero vamos a ir preparados. Si están más en el centro, vamos a lanzar hacia adentro, y si están más en la orilla, pues qué bueno, ¿no? Entonces voy a este obviamente pesa más que este, obviamente. Bueno, como este es como una espumita, miren, si le doy un golpe, sí, se va a ir metiendo hacia adentro. Miren. Ya se rajó poquito, no quería que se rajara. Pero si se raja como quiera, le voy a poner silicón. Ahí tengo nomás que ahorita se me acabó, pero si se raja como quiera, le voy a poner silicón. No pasa nada si se raja. Estoy trabajando, amigos, aquí con lo poquito que tengo. Miren, este cuchillo que estaba usando para. Vamos a trabajar con lo que hay. Este cuchillo que estaba usando para hacer el hoyito al ese. Este mismo me va a servir como sierra, miren. Guáchense. Miren lo que voy a hacer, que le voy a poner el pedacito que traía de fábrica a él, aprovechando para que me quede más pesado y me quede como tiene que quedar. Miren, ahora me va a quedar más pesado y ahorita sí ya tengo que, y ahora sí ya le voy a doblar aquí. Miren, ya quedó ahí, le puse uno de estos como les estaba diciendo. Y aquí ya puedo trabar mi hilo. Aquí ya puedo trabar mi hilo. Lo que hago es que le doy varias vueltas. Nomás lo que tengo que hacer es doblarlo un poquito más. Es todo lo que necesito hacer, doblarlo un poquito más. Come on, come on. Ahorita lo voy a doblar. Ok, les voy a dar otra idea. Con estos que tengo aquí. Ya voy, amor, ya voy. Voy a dar otra idea. Con estos que tengo aquí. Voy a quitar uno por aquí. Con estos voy a hacer algo diferente. Ok, estos lo que voy a hacer, esto va a ser bien simple. Esto voy a pasar toda la línea corrida que viene de la braille line hacia adentro y el peso lo voy a poner aquí, pero voy a buscar unos más pesados que estos de este mismo tipo. Miren, voy a pasar toda la línea hacia adentro para acá abajo. Aquí le voy a poner un plomito de estos en la línea. Miren, para eso los compré. Para que me lo detenga aquí. Bien apretado. Y aquí le voy a poner otro. Ok. Y entonces este va a estar así. Va a estar así. Miren. Y este espesor me va a hacer que lo lleve más lejos. Y ahí la línea va a ir corrida. Por eso tiene hoyo este. Por eso uso de bala. Para que la línea vaya corrida. Lo que puedo hacer aquí es pegarlo con silicón para que no se muevan. O no, porque como aquí le voy a detener algo para voy a poner algo para detenerlo. O si no, le pongo un stopper. Ahí tengo un stopper. Le puedo poner un stopper. Puedo poner un stopper aquí abajo para que no se baje. Y un split shot aquí. Y esta la línea va a ir corrida. Y además lo dejo como de este largo. Miren, esa es otra idea que les doy. Más fácil todavía. Hasta casi me cae. Te dije que ahí está. No, esa está chiquita. Te dije, esa está chiquita. Esa es una baby. ¿No tiene 10? Es una bebé. Es como yo, es una año. ¿Qué es? Dale un beso. No. ¡Mua! Chapín, ya llevo dos, hijo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? Pues vas a aprender algo de allá. Yo. Ya no lo traía.
Fíjate que sí. Está bien chiquitita, pero... No, hombre. Hey, baby. What's up, baby? Baby, baby, baby. Ah. Al verdecito. No, hombre, está mejor de carnal. Lo hubieras puesto, mira. Mira, así. Así de 11 pulgadas. Hey, mine is bigger than yours, look. Sir, mine is bigger. Five pounder. No, chica, no la venta. Chícate, mira. Vengo recogiendo así. Mira, vengo recogiendo así, a vuelta de rueda así. Y le hago así. Mira. Mira. Hey, look at my hand. Hola, salúdame. Hola. Hello. Hello. It's a fin. So if someone needs to measure some a fish, take my hand off. I can rebuild it back. No mames, ¿por qué, güey? ¿No tienes frío? No, hombre, no, más ese que ese tipo. Las rocas están muy fríos. Mira aquellos chavos, loco. Y están sacando puras grandes, mira, yo creo que están más para allá, mira. Mira qué loco otra vez, mira. Mira. Voy a grabar para que veas que no soy orgulloso. Tómala, tómala, tómala. Está chiquita la negra. No seas mamón. Mira, robada la traigo. Como si robada viene. Oh, sí, ni siquiera agarró. No, el otro día no estaban saliendo así, don Juan. Nah. Mira qué loco, mira la que lleva aquel, mira. Aquel, mira cómo se le hace la caña. Puras minis. Puras minis. Don Juan, este es el paraíso de las crappies. No creo yo que no enganche una. Mira, ahí tengo una. Me picaron ese, mira. Me lo picaron. Si no te emocionas vos solo, ¿quién puta te va a emocionar? No, pero yo a eso vengo, no vengo acá. No. Mira, ese chavo ahí nomás la tiran en la orilla, mira. ¿Vos crees que nomás dormí 2 horas y dormí 2 horas para levantarme? Es un keeper. Chapi. Chapi. Trae la de esa chica. Nada. Ten, sí. Yay, we gotta keep it. Sorry, it's my. It's nine. No, I say it's my. It's oh, ten. Oh, it's yours. No, I tell her it's mine. Yeah. Yeah. Hello. Yeah, thank you. No, be careful. Be careful. Be careful. No, my dad. Oh, dang it. Hola amigos, ¿cómo están? Por aquí estamos, acabamos de llegar de pescar crappies. Andábamos con un amigo Chapín y con Mr. Juan y con Nati. Yo nomás pude, capturé muchas señores, pero todas eran pequeñas. Hola amigos, ¿cómo están? Por aquí nos encontramos. Ahora vamos a
a freír las crappies que trajimos. Saben que la cámara se me apagó, amigos, y ya no pude mostrarles. Estuve agarrando muchas pequeñas, como les dije, pero sí pude traerme cuatro, y cuatro que tengo en mi casa ya frisadas. Voy a estarlas friendo. Aquí se las muestro. Miren, todas legales, señores. Esa primera que agarré muy grande. Como les digo, siempre, gracias a Dios, siempre que voy, siempre tengo capturas. Pero bueno, ni siquiera pude traer algo. Tengo cuatro frisadas y ahorita se las voy a mostrar. Vamos a hacer las fritas. Pero amigos, voy a enseñarles una forma que miré por ahí para ustedes que me siguen en mi canal. Voy a poner cebolla, ajo, voy a meterle un palillo. Van a ver, va a quedar riquísimo. Y ahorita nos la vamos a saborear. Acompáñenme, eso se va a tratar el video. Captura y cocina de crappies. Ajo, voy a partir los pedacitos de ajo, pero así más o menos para que puedan entrar en este cuchillo. Los otros cuchillos los usé para limpiarlas, por eso están sucios, no quiero usarlo, pero está bien con este. Miren, lo que voy a hacer es que voy a cortar los pedacitos larguitos así para que puedan entrar en las hendiduras donde le rajé con el cuchillo. Le voy a poner también cebolla morada, voy a cortar también las tiritas de cebolla ahí para. Bueno, aquí tengo mi ajo y mi cebolla. Miren, le voy metiendo así. Voy a tratar de no hacer aquí desastre porque no estoy en mi casa. Pedazo de cebolla y un pedazo de ajo. Y ya mi cebolla y mi ajo me van a quedar ahí adentro, dándole sabor a la carne y doraditos. Voy a echar un poquito de mostaza también. Si me queda rico como quiera, amigos, les voy a decir que me queda rico. Si no queda bueno, tampoco les voy a mentir. No les voy a decir, oh, delicioso, nomás para el video. Si queda sabroso, les voy a decir, wow, se los recomiendo. Hagan pescado frito con mostaza o crappies fritas con mostaza que van a quedar ricas. Vamos a ver que el palillo vaya pasando todo, mire. El palillo vaya deteniendo. Deteniendo, con cuidado. Que se trata que el palillo... Uy, aquí se me salió mucho. Está un poquito complicado, amigos, hacer todo este procedimiento, pero si queda bueno, vale la pena, ¿verdad? Bueno, ya casi no tengo carga, nomás quiero embarrarle poquita mostaza para que ustedes vean que le eché mostaza. Eso sí, nomás le voy a hacer una bañadita así embarrada. Uy, 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 eso se ve delicioso. A ver si no se me quema la mostaza allá en el aceite más rápido. A ver qué pasa, como les digo. Amigos, vengan por aquí, les voy a mostrar cómo va mi tilapia. Se mira deliciosa. Está echando humo ya. ¿Qué pasó? Miren, como pueden ver, ahí le quedó la... El motivo por lo que lo estoy cocinando a fuego alto es porque está muy fuerte el viento y si lo dejo más bajo se me apaga el gas, y hace ratito se me había apagado y estaba saliendo todo el gas. No porque lo tenía que cocinar más a fuego lento, porque no se arrebatara. Bueno, amigos, después de tanto, miren, así quedó mi plato, se los muestro. Mi crappy a la mostaza, tomatito, guacamolito, no mucha limoncita aquí al tomatito. Cebollita ya no le echo porque ya tiene mucha cebolla al ese. Vamos a poner limoncito. Y aquí está un conejo que le gusta el pescado. ¿Está rico? ¿Sí? A ver. Guacamole con chips. Maldito. Qué rico estaba con él. Está rico.
Ay, hombre, no lo tires. La crappy, mire. ¡Mira, anda! ¡No! ¡Eso es espina! Esta mujer. Bien, amigos. No me falta un bite de guacamole y se acabó. ¿Te comiste? Si no hubiera dicho, no me hay que comer nada, ¿para qué? Temblando, no hubiera nada. Estoy grabando. Bueno, amigos, de verdad que yo les agradezco mucho que ustedes miren mis videos. Pregúntenme dónde voy a pescar. Solo les voy a pedir una cosa, que no dejen basura. Ustedes ya saben, siempre lo voy a decir, aunque la gente me critique, no me interesa, siempre lo voy a decir. Sigan las reglas, amigos. Todas las crappies que yo traje tienen de 10 pulgadas para arriba. Disfruten mis videos. Gracias por venir a mi canal. Suscríbanse a mi canal. Quiero llegar a mis suscriptores. Cuando llegue a mis suscriptores voy a hacer otro sorteo. Ustedes se lo merecen, amigos. Un saludo muy especial para Mr. Roger. Ya volvió, ya hizo su primer video. Y aquí estamos mientras tengo que ir a trabajar en la tarde. Voy a disfrutar esta crappie, quedó muy buena.